was kind of like the first day of school for you. You had to go up in front of the team, kind of introduce yourself. Just kind of how's the process been, and how's it been practicing with the team so far? ¿Cómo fue practicar con el equipo? Es como si fuera el primer día de escuela. Mostrar para tus compañeros, conocer tus compañeros, cómo te sentiste, cómo es esta práctica hoy. Bueno, la verdad, me he encontrado con un grupo de jugadores y de personas muy buenas. Me recibieron de la mejor manera, cuerpo técnico, todos los que conforman el equipo. Y bueno, la verdad que me siento muy contento de poder pertenecer ahora a la familia del Charo. Well, the truth is that it's a great group of people. It's been great to meet the group, the coaching staff. It's a great group of people. I'm happy and particularly happy to be part of the Seattle family. Why the Sounders? I mean, what did you like about them? ¿Por qué los Sounders? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? No, que es un equipo muy competitivo. Es un equipo que bueno, que siempre está peleando playoffs. Siempre está peleando por el título. Bueno, uno de los equipos más importantes de este país, así que la verdad la decisión de poder venir acá se basa mucho en eso. Sure, it's a very competitive team, always fighting for the playoffs, always contending for titles. It's a very important team in this country, and that all influenced my decision. From your perspective, how long until you expect to start playing regularly for the Sounders? ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo hasta que puedas empezar a jugar regularmente para los Sounders? Bueno, yo vengo con un ritmo competitivo de la liga de mi país. Bueno, he estado prácticamente parado solamente de una semana, semana y media. Entonces, bueno, estoy tratando de ponerlo a punto lo más rápido posible para que el profe me pueda tomar en cuenta lo más pronto. Estoy a disposición del grupo para poder en cualquier momento que me necesiten poder aportar. Well, truth is that I've been in the competitive rhythm in my country league. I stopped only for a week and a half. So I'm getting to the point so that the coach can count on me and I'll be available to the group. What are you most excited about or nervous about as far as playing in America? ¿Qué tan, qué son las cosas que te llaman más atención, cosas que te preocupan sobre participar y jugar en este nuevo equipo? No, bueno, soy una persona de muchos retos. Tengo la convicción de que bueno, que con trabajo, que con esfuerzo y bueno, con dedicación, yo creo que las cosas salen. La verdad que el hecho de poder venir acá, porque representa una liga muy competitiva, bueno, pienso que en lo personal me va a ayudar mucho para poder crecer como futbolista y también como persona. Well, I'm a person of conviction, and I believe that working hard with dedication, the good things will happen. I chose this for being a competitive league, and also because here I can develop both as a person, as a player, as for my soccer playing career. I know he's not going to brag about himself, but what are some of the things that he can bring into the Sounders? Technical ability, you know, both feet, heading, what are some of his qualities? ¿Qué calidades que puedes traer para los Sounders sobre el punto de vista de tus talentos, de tu experiencia? Bueno, soy un jugador que me gusta salir jugando, que me gusta hablar, me gusta ser un líder, me gusta siempre estar, como se puede decir, un paso adelante, tratando de ordenar a mis compañeros y bueno, tratar de siempre con la convicción de poder sacar al arco en cero, que en fin, ese es el trabajo de uno como defensa. I'm a type of player that like to start the play. I like to talk. I like to take leadership roles. I believe that I'm the type that is one step ahead, trying to organize my colleagues and defend my goalkeeper, which is the role of a defender. How helpful is it coming into a team that already has a lot of established players and a lot of Spanish speakers as well, guys like Nico and Raúl and Ramón? ¿Qué tan bueno es llegar a un equipo que ya tiene jugadores que están en el equipo, que hablan español y que están jugando bien, establecidos en la ciudad y el equipo? No, muy bueno. En nada tuve la oportunidad de poder ya establecer una conversación con Román, con Ruidía, Lodeiro, con Roldán, que la verdad
Son personas que pueden hablar el español y bueno, eso es un punto también a favor para, bueno, para más que todo poder afianzarme mucho más rápido en lo que es el equipo y también me están ayudando con el tema de la ciudad y todas esas cosas. It's very good. I've been in talks already with Román, Lodero, Raúl, obviously also Roldán, and that also, it's good to have those players that speak the language. It helps me adapt faster to the team and even the city. You've only played in Panama, right? Everything else has been in Ecuador, your play. Does that make sense? He's only played in Panama. Una pregunta para confirmar los factos. Si jugaste en Panamá, pero todo el restante fue en Ecuador, y si jugaste en otros países. No, bueno, con la selección sí. Jugué en Panamá, he estado en algunos y muchas otras convocatorias. Y bueno, de ahí solamente jugaba en el fútbol ecuatoriano y ahora que tengo la oportunidad de poder jugar acá en la MLS. That's correct. So with the national team, I played in Panama, but all other my career was obviously playing soccer in Ecuador, and now this opportunity playing in the MLS. Hola, Javier. Bienvenido al equipo. No. El primer día de entrenamiento. ¿Qué te pareció el recibimiento del equipo y cómo te sentiste allá afuera con el entrenamiento de los jugadores? No, la verdad muy bien. Como digo, me han recibido de la mejor manera. Se ve que es una familia, se ve que es un grupo muy, muy unido, un grupo muy alegre. Y bueno, eso es muy importante. Estoy muy contento, vuelvo y repito, de poder estar y permanecer aquí en la familia de los Seattle. Así que vengo con muchas ganas, mucha predisposición a poder poderme ganar un espacio aquí en el equipo. Vienes de un equipo con gran historia, con una gran fanaticada. ¿Qué significa para ti volver a tener ahora un equipo que en la MLS también es de categoría, con una muy buena fanaticada? Sí, como digo, esa fue una de las decisiones por la cual tomé. Me gustan a mí siempre proponerme retos grandes. Yo creo en el Seattle, un equipo muy grande aquí, que también es muy bonito poder formar y poder hacer una historia aquí, este equipo. Oh, wait a second. Let me just catch up on those. So the first question was, how was the welcoming to the team this first day of training? How do you feel the welcoming and the feeling with the team? The answer. Well, it was a very good welcoming. You feel that there is a family. I'm very happy to be now part of this family, and I come with all the motivation, lots of desire. The second question was, you've been in teams with history and tradition, so how do you feel about being again in another team with that type of background? Feel great. The answer was, I feel great. The decision was in part because of that. I come here bringing, my high ambitions, and it's good to be in a big team again, and hopefully I can build a beautiful history here too. Javier, bienvenido a Seattle. ¿Nos pudieras contar cómo fue que el contacto de Seattle Sounders contigo? Bueno, fue una negociación de club a club y bueno, me hicieron saber la noticia, la propuesta que había. Bueno, fue como se dice, en pocos días, pocas horas de tomar la decisión. Y bueno, fue una decisión que la tomé junto con mi familia y que, bueno, sabíamos que era una muy buena opción, así que no dudamos en poderla tomar. ¿Consideraste salir de tu país en algún momento? Claro. Ese es el sueño de todo jugador, el sueño, y bueno, gracias a Dios ahora lo puedo cumplir. Wait a second, please. So the first question was, welcome. Tell us a little bit about how was the contact that the Sounders established with you. The answer. Well, the negotiation was club to club, and I was told about the news and the availability of that proposal, and then the decision was taken in a few days. I did take the decision with the family and thought that it was a great option. The second question was, have you ever considered leaving your country? And the answer is yes. It's a dream of every player. La última aquí, obviamente, eres elegido por Brillo Gómez en el 23 de Ecuador. ¿Qué significa para ti eso en cuanto a tu carrera y en cuanto al momento que vives en esa zona? Muy bueno, muy contento, agradecido con el profe, bueno, por esta nueva convocatoria.
poder pertenecer a este nuevo certamen como es la Copa América. En Sudamérica, bueno, como jugador representa mucho, así que muy contento, agradecido con Dios y bueno, aprovechar esta nueva oportunidad que se me presenta en mi vida de poder ir y poder hacer un muy buen papel con la selección. ¿Ya tienes número en mente para tu playera? No, todavía no. Bueno, me estaban diciendo algunos números que están disponibles, así que bueno, vamos a decidirlo en el transcurso del día, para que con qué número. Así que, al menos, bueno, siempre el número que me den lo recibo de la mejor manera, no hay problema.